Y ahora sí, ¿quién quiere aprender a hacer un flan de elote? Muy sencillo. ¡Móvica! Móvica, muchas gracias, ¿eh? Padrísimo. Bueno, vamos a hacer un flan muy sencillo, con un poco de grenetina, agua caliente, unas tacitas de elote, el puro granito, leche condensada, leche descremada y doble crema, y también un poco de cajeta. Ahí les va. Esta es muy sencilla de hacer. Primero vamos a licuar todo. Vamos a mezclar la grenetina con el agua. Lo voy a meter tantitito al microondas para que se funda bien. ¡Fúndete! ¡Que te fundas! Bueno, vamos a poner en la licuadora los tres tipos de crema. Que pues, bueno, qué rico es esto, ¿no? Ahí les va otra. Este es muy sencillo de hacer, ¿eh? En casita, lo único que tienen que hacer, básicamente, es abrir latas. Está padre, ¿no? Para la prisa, para estas comidas que todavía quedan, ¿no? Pendientes. Le ponemos los elotes. ¿Qué dices, Chillón? Estás bien ocupado, ¿verdad? Herniado y todo el rock and roll. No sabes. Un poco de cajeta. Y ahí va la cajeta. ¿Qué les gusta? ¿Qué cajeta les gusta? Eminada. ¿La albahaca? ¿Cuál es la albahaca? ¿Sí? Es artesanal y orgánica, eso me gusta. Entonces sí me gusta. Ok, bueno. Vamos a mezclar todo esto. Ahora, para los que quieran agregar la cajeta al flan, como yo le acabo de hacer, háganlo. Si no, lo que pueden hacer es guardar esta cajeta y la ponen como salsa. Son las dos opciones que tienen para este flan. Entonces aquí está mi grenetina, la voy a incorporar y ahora sí la vamos a licuar. Y en lo que licúa, voy a recoger, ¿no? Porque esto ya está medio tiradito. Móvica, ¿no saben lo agradecidos que estamos aquí en Sazonarte por cosas tan padres que nos traen y que nos ofrecen a la gente que nos ve, de verdad? ¡Wow! ¿En dónde? ¿Nos ven en el DF? ¡Ah, te hay tiendas! Chéquense, hay tiendas de Móvica en el DF, hay en Acapulco, hay en Puebla. Y aquí en el distrito hay por todas partes donde te pares, ¿eh? Hay un Móvica, métanse a la página de internet y busquen ahí su tienda más cercana, móvica.com.mx, y vayan a darse una vuelta. Igual y les late empezar el año con salita nueva, pues ¿quién dijo que no, qué? Bueno, vamos a poner toda esta mezcla en un refractario y lo vamos a meter al refrigerador a que cuaje y que agarre, amarre rico, que quede delicioso con por lo menos que será una horita, una hora. ¿Les late? Les late. Y con esto, vámonos corriendo a la mesa de presentación. La mesa que más te aplauda, le mando mi flan. Al final de este gran miércoles de Sazonarte, qué bonito programa. Ay, está padrísimo. 2 de enero, ya estamos empezando año. Estamos estrenados todos, ¿no? Y para estrenar, qué mejor que comer sano y comer rico. Entonces, nos aventamos una sopita de invierno para agarrar calorcito. Quedó deliciosa. Yo ahí nada más, chequen lo que le pondría, unas semillitas de, a lo mejor de chile morita o de... Sí, ¿no? ¿Nos le echamos con tantito limón? Y le pondría, bueno, ya, también hicimos un filetito de guachinango en salsa de perejil con un puré de papa que de verdad está sensacional. Ese sí no lo tocaba. Y un flan que quedó buenísimo de elote. Ya se me olvidó el caramelo por ahí. ¿Me lo pasas? ¿El caramelo? ¿Me lo pasan? Porque, ¿sabes qué? Que se me olvidó el caramelo. Y la cajeta, ¿no? Que habíamos dicho que lo podían poner al final. Gracias, mi rey. That's it. Entonces vamos a ponerle un poquito... de
de caramelo para que amarre aquí el rock and roll. Ahí les va, nada más para que se le agua, les agua la boca en casita. Oye, qué bonito año. Yo les deseo, de verdad, que pues todos sus deseos de sus metas a cumplir. ¿Sí hicieron deseos para cumplir este año ustedes? Ay, déjenme los adivino, ¿eh? Bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar. Ahorrar es una buena idea. Ser fiel, ¿cómo eso no es su obligación? ¿Qué te pasa, Max? Es un deseo que te sean fiel, ¿no? Oigan, yo de verdad lo único que les deseo a todos ustedes es que logren sus objetivos, porque nosotros somos lo que queremos ser. Y a medida que nosotros pues vayamos haciendo una promesita, un cumplidito con nosotros mismos, vamos a llegar a ser esas grandes personas que queremos ser, porque tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Entonces, yo en este 2 de enero les paso el dato de que nosotros somos los propios realizadores de nuestros sueños y de nuestras metas. Y con esto, chavos, yo los dejo y los veo mañana, misma hora, mismo canal. Mi nombre es Dora, ya no me ves el gran equipo. Me despido. Uy.